Tomarse la tribuna, el megáfono y el micrófono, marchar para luego correr, escribir poesía y literatura, reunirse de manera clandestina o libre, han sido las acciones públicas y políticas elegidas por las mujeres para ganarse un derecho propio. El derecho a ser, hacer y sentir desde un cuerpo de mujer libre. Las historias de quienes abrieron sus puertas y transitaron por el camino de la validación de la palabra y del cuerpo, como sujetos de derechos y ciudadanas, marcó la vida de las futuras generaciones de mujeres en Colombia. El haber logrado el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres es producto de un proceso que empieza a darse en el país en los años 30, cuando un grupo significativo de mujeres, no eran masas de mujeres, era un grupo importante de mujeres decididas a luchar por sus derechos fundamentales, por unos derechos fundamentales que en ese momento se veían muy claros y que, mirando uno la realidad de otros países, uno ve cómo aparece en la lucha de las mujeres en los distintos países esa constante. El derecho a la educación, el derecho a los derechos patrimoniales, el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres casadas y el derecho, los derechos políticos. Hay dos decretos del presidente Olaya, uno en el 32 y otro en el 33, donde las mujeres pueden entrar a estudiar el bachillerato, porque antes las mujeres solamente podían estudiar y recibían el diploma de instrucción suficiente, que era el que las acreditaba que podían ser buenas esposas y madres, y que no habían corrido ningún riesgo en su salud intelectual, porque las mujeres que aprendían las disciplinas duras del conocimiento pues enloquecían, como eran tan frágiles, se podían enloquecer, les podían pasar. Entonces había, digamos, toda una lógica cultural de protección, entre comillas, pues a la fragilidad de la mujer frente al conocimiento. Los cambios que se han logrado para las mujeres y los cambios que las mujeres hemos logrado en la historia no han sido a partir de grandes revoluciones armadas y sangrientas, sino que han sido a partir de procesos, más de procesos culturales y del gota a gota cotidiano que ha ido cambiando las costumbres. Desde 1935, en este país ha habido desde la década de los 20, 1920, 1930, fuerte movimiento de mujeres presionando porque las mujeres accediéramos a los niveles de bachillerato y de los niveles superiores educativos. En el entendido que un ser humano que no se educa, pues no puede ni desarrollar sus potencialidades, ni ejercer, ni saber, ni desarrollar sus derechos. Paloma Valencia dijo que la primera feminista era la tía, Josefina Valencia. No, antes de Josefina están muchas feministas. Mucho, y Clemencia Caicedo, por ejemplo. Clemencia Caicedo, que era una docente importantísima y era de una mujer de alta alcurnia, pero ella decidió que no podía, decía ella que ella se sentía mal, que en la normal le enseñaban, le decía esto para enseñarle a las mujeres y esto a los hombres. Y esta mujer se dedicó a luchar para que entendieran que para ella moralmente, como ser humano, se sentía mal, se sentía muy mal de no poderles enseñar a las niñas sino sumar, restar, multiplicar y dividir y punto. En los años 50, digamos que se recoge una importante cosecha de todo este proceso cultural que se viene dando en esa época, que se viene dando desde esa época, desde los años 30. Y entonces ya tenemos una promoción importante de profesionales y se vuelve a retomar el proceso que venía desde los años 30. O sea, en los años 30 se empieza, además de la lucha por esos dos grandes metas, como les había dicho, se trabaja por el derecho al sufragio, por el reconocimiento de la ciudadanía. Las mujeres somos más de la mitad de la matrícula universitaria, de la matrícula escolar en general del país, y estamos excluidas todavía de los lugares de toma de decisiones de los asuntos más grandes del país, pero se han logrado grandes transformaciones. Y se me hace que en los años 70, a finales de los 70 y en los 80, hubo otro quiebre, que fue las mujeres más jóvenes, las mujeres más progresistas, mujeres de izquierda, mujeres líderes que empezaban a salir desde la base, confrontaron a los partidos de izquierda muy, muy fuertemente, y también fueron muy fuertemente castigadas, digamos, por esa desobediencia. La desobediencia de los que están abajo siempre es castigada. El problema es que los derechos se han convertido en una especie de eslogan, es decir, muy acomodaticio al servicio del régimen existente y al régimen de verdad
que gobierna este modo de producción capitalista, patriarcal, colonialista, todo eso junto, porque todo eso va junto. Una sociedad colonialista es una sociedad donde todos los saberes y todas las personas están sujecionadas por su color de piel, por su etnia, por su género, etcétera. Todo eso se articula con la patriarcalidad y, por supuesto, con el modelo económico, o sea, son cosas que van articuladas. Para las mujeres colombianas, pero también las mujeres en general en el mundo, sus primeras luchas por la ciudadanía han estado articuladas justamente a la lucha por el derecho a la educación. De una u otra manera, el derecho a la educación es el acceso a la cultura y es la forma de ir transformando la lógica, digamos, de dominación o de ese paradigma de dominación entre la cultura y la naturaleza. Por eso las mujeres reivindicamos fundamentalmente el derecho a la educación como un ejercicio o como parte del ejercicio pleno de la ciudadanía. En Colombia particularmente las mujeres acceden, inicialmente las mujeres de clases privilegiadas acceden a la educación, pero solamente hasta 1933 logran acceder al título de bachiller. Y esto tiene un sentido y es que al acceder al título de bachiller se les abre la oportunidad y se presiona además socialmente para que puedan ingresar a los estudios de educación superior. Las mujeres de élite que antes de 1936 lograban acceder a estudios de educación superior lo hacían fuera del país, fundamentalmente en áreas de la pedagogía y el periodismo. Cuando ya se instala, digamos, después de la década del 30, el acceso de las mujeres a la educación superior, empiezan a diversificarse en algunas universidades las disciplinas a las que acceden, pero va a tener muchísima fuerza y se va a empezar a profesionalizar, si se quiere, todo el tema de las mujeres en el sector educativo, como en la formación de maestras y maestros, pero inicialmente es una labor fundamentalmente para las mujeres. Tenemos graves problemas para ejercer el derecho a educarnos, porque el derecho a educarse no es simplemente ir a una universidad o simplemente adquirir un título para poder trabajar o simplemente tomar una técnica para tener la capacidad de arreglar computadores o de arreglar motores. La educación en su sentido más profundo tiene que ser emancipatoria. ¿Emancipatoria de qué? De todas las sujeciones que puede tener un ser humano. La primera sujeción, por supuesto, la ignorancia. Pero la segunda sujeción, que no te impongan saberes y conocimientos que te nieguen a ti misma. Persisten algunos elementos, digamos, androcéntricos a la hora de la escogencia de las carreras, las profesiones a las que se supone pueden acceder las mujeres. Hay un estereotipo todavía muy fuerte frente al tema del cuidado, ¿sí? Por eso hay unas carreras absolutamente femeninas, incluso aquí en la universidad, que hacen que el acceso a las mujeres siga siendo mayoritario, pero aún nos cuesta mucho desentrañar una serie de elementos androcéntricos y patriarcales que mantienen subordinado el papel de las mujeres en el desarrollo del conocimiento. Los conocimientos que la universidad imparte niegan que las mujeres hemos existido como sujetos historizables, por ejemplo. Desaparecen a las mujeres de la historia o las colocan como simplemente las amantes o las ayudantas de los hombres. Y no muestran, por ejemplo, como una Manuelita Sáenz, que es una mujer ciudadana de nuestra América, fue estratega política, fue combatiente militar, manejaba armas, hizo también trabajo de habituallamiento y aprovisionamiento, es decir, era una estratega económica también para mantener la economía, mantener una guerra de independencia tan dura, implicaba también mantener una economía básica para que las tropas pudieran comer y pudieran tener municiones y pudieran seguir combatiendo. Esa mujer ha sido desaparecida y convertida en simplemente la amante de Bolívar. Me parece que las mujeres tienen que salir de un estado de acomodamiento en que están gozando de una amplitud mayor para moverse en el espacio social. No lo llamaré nunca un privilegio porque no creo que sea un derecho, no es un privilegio, un derecho es un derecho en sí mismo. Pues tendríamos que ver tener un movimiento social de mujeres que se hiciera sentir
más fuerte, donde hubiera más mujeres líderes, más mujeres protagonistas de distintos sectores sociales. Pero hemos ganado por lo menos el derecho a competir en los espacios laborales. No digo yo que ya en la igualdad total, pero tenemos las condiciones para llegar a eso, solo que hay que cambiar profundamente esta sociedad patriarcal, pues, para que no siga discriminando a las mujeres. Aceptar la dominación es de alguna manera es cómodo, es decir, te ahorra algunos esfuerzos, visto así como superficialmente. Entonces pienso que lo principal que hay una construcción institucional, hay ya un aparato institucional que es el resultado de las luchas de las mujeres en este país desde comienzos del siglo pasado. Y esa es una primera cosa que les falta a las mujeres. Reconocer que la que recibe el diploma lo recibe porque hubo otras mujeres que lucharon para que llegara ellas allá también. Entonces esa falta de reconocimiento hace que las mujeres se críen como sin historia, se críen como con una historia prestada. Que yo sí tengo mucha rabia de la cultura, a mí no se me ha quitado. Y mi padre me decía, María Teresa, las cosas hay que hacerlas con amor o con rabia, solamente las pasiones logran manejar las cosas. Uno sin pasión no hace nada, ni siquiera el amor. Entonces, a mí predominó la rabia y a mí no se me ha quitado. Yo sí tengo mucha rabia con esta cultura, pero tengo más rabia con la mujer que se la aguantó. Me parece que las mujeres tratan demasiado de agradar y que tratan de ser muy discretas y prudentes, y esa discreción y esa prudencia actúa en contra de ellas, porque a mí me parece que las mujeres deberían estar más furiosas todo el tiempo, más furiosas en términos políticos, ¿sí? No más furiosas de mal genio. Es que si no hay una educación donde le digan a uno que es mujer y como es mujer tiene muchas habilidades, mira, la mujer tiene una capacidad de hablar increíble, la mujer tiene, pero lo más importante que tiene la mujer es esa capacidad de amar. Hay cambios muy importantes, muy significativos en la manera de ser mujeres, en la forma como está estructurada la familia, cómo está estructurada la escuela. Hay muchos logros todavía, hay muchas transformaciones que hacer, pero yo creo que tenemos un inventario bastante favorable, un inventario bastante aceptable de lo que ha sido esta lucha, que ha sido, por supuesto, demasiado larga, excesivamente larga, para lograr cambios, para acceder al disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres. Las reivindicaciones sociales y políticas de las mujeres en Colombia no terminan con el derecho al voto o al pleno derecho como ciudadanas. Tal es el esfuerzo por alcanzar lo efímero. En aquellas mujeres que han vencido sus miedos, se propaga la euforia por la siguiente batalla, el cuerpo. Un cuerpo, en definitiva, libre de violencia. Y ser seres de libertad quiere decir ser dueñas de nuestra corporalidad, para empezar. No que nuestra sexualidad se ponga a la venta para el disfrute masculino, o que todo nuestro ser esté dimensionado solo para gustar, para agradar, sino que seamos sujetas de deseo, sujetas deseantes, sujetas de placer. Enseña eso la educación. Tú vas a una universidad y te dicen, sé gozosa y libre sexualmente, sin que te juzguemos y sin que te impongamos cánones de la virtud para las mujeres, mientras que hay otros cánones para los caballeros o para los varones. Vivimos todavía una sociedad muy violenta en ese sentido, que no ha comprendido muy bien, digamos, no ha logrado comprender, digamos, muy bien lo que esto significa para los sujetos, para los contextos familiares. Creo que hace falta mucho trabajar socialmente en ese asunto de las identidades y sobre todo de las orientaciones y todo lo que está asociado con esas construcciones de género. Si desde la escuela las mujeres las están adoctrinando para que cierren las piernas, porque ustedes entre las piernas tienen una cosa espantosa que provoca a los hombres, ustedes son las responsables de controlar eso. No ellos deben crecer en su adultez de controlar sus propias emociones, sino la niña desde pequeña tiene que cerrar las piernitas y tiene que cerrarse sobre sí misma, esconder su naturaleza deseante, porque eso la va a poner en riesgo.
Cuando una mujer es víctima de violencia sexual, siempre le están preguntando, ¿y usted dónde estaba? ¿Y cómo estaba vestida? ¿Y qué hacía esa hora sola, en la calle, a oscuras? No sé qué, usted se lo estaba buscando. Todas estas son las justificaciones que están basadas en una serie de estereotipos, en el deber ser mujer y en el deber ser hombre, son las que posibilitan que la violencia se ejerza y que se justifique. Entonces, un poco la labor que hacemos desde lo institucional y la labor que se debe hacer desde lo comunitario también, es el reconocimiento de esas violencias, el reconocimiento de esos roles y es la transformación de esos patrones también. Un primer elemento es dejar de juzgar a las mujeres cuando son víctimas de violencia. Las mujeres no están con sus agresores porque sean masoquistas, sino porque hay dependencia económica, dependencia emocional, una socialización en el amor romántico de novela mexicana que nos lleva a creer que si estamos solas somos desdichadas e incompletas porque somos naranjas partidas por la mitad buscando otra media naranja. Entonces todo se suma un poco y es lo que posibilita que las mujeres estemos constantemente expuestas a situaciones de violencia. En primer lugar queremos poner en el escenario las discusiones universitarias más allá de determinadas coyunturas que se puedan presentar en el semestre, el tema de las violencias contra las mujeres entendido como una responsabilidad colectiva y no como un problema que debemos resolver las mujeres. Desde la docencia, lo que nosotras hacemos en el aula, en las expresiones públicas, en las conferencias, es invitar a las estudiantes y a los estudiantes que el cuidado de sí, ¿cierto?, es muy importante, que la educación tiene que transformar, pero al primer sujeto que transforma es al sujeto propio. Desde la academia enseñamos, contamos, narramos cómo es de importante las letras, la filosofía y las matemáticas para entender que sí es posible hacer otro mundo donde quepamos tanto varones como mujeres, donde la igualdad sea el acercamiento en equidad a los derechos y a la vivencia de ellos mismos. En segundo lugar, queremos recoger un poco cuáles son esas inquietudes, cuáles son esas denuncias que también tienen las personas que integramos la comunidad universitaria referido a diferentes tipos de violencias, que están presentes no solo en relación con las mujeres, sino también con los varones, porque en el marco, digamos, de las reflexiones sobre el patriarcado, ellas atraviesan nuestra constitución como sujetos, como cuerpos, como tradiciones, y no necesariamente somos siempre conscientes de que actuamos en relación con esas dinámicas patriarcales. No implica esto, entonces, pensarnos que esto es una batalla o una pelea, como se han malentendido también el feminismo en general, de hombres contra mujeres y de cambiar entonces una sociedad patriarcal por una sociedad matriarcal, sino de poner en condiciones no solamente de igualdad en derechos, sino de equidad en derechos a las mujeres. Hoy en día considerar que todos los logros que ha alcanzado el movimiento de mujeres a partir de esas luchas políticas por la reivindicación de los derechos, la idea de la inclusión y de la equidad, son logros que hay que exaltar. También hay que reconocer que hay una serie de prácticas sociales profundamente patriarcales que excluyen a las mujeres de los escenarios políticos de participación, que las marginan en los escenarios de profesionalización, que les dan un lugar secundario en la toma de decisiones de diferente índole o en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. También entender que esas prácticas patriarcales tienen una incidencia directa en el desarrollo de esas mujeres como unos sujetos políticos que se puedan apropiar no solo de sus derechos, sino también exigirlos. En este marco es que la universidad entonces facilita un proceso de configuración de la mesa de género. Bueno, la mesa de género surge a partir de la iniciativa de la colectiva Lucía, que es una colectiva de maestras de la universidad, que nació también como ante la coyuntura de una serie de situaciones de violencia que se venían presentando y decidimos encontrarnos para desarrollar acciones de denuncia y de sensibilización frente al tema de violencias contra las mujeres en la universidad. A partir de esas actividades se acuerda y se propone solicitar a la rectoría de la universidad la constitución de una mesa de género en la UPN que cuente con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría Distrital de la Mujer. La Secretaría de la Mujer ha venido adelantando la construcción de los diagnósticos locales de seguridad para las mujeres. Esto se realizó el año pasado y los planes locales de seguridad para las mujeres que también los hicimos el año pasado y estamos en implementación de los planes. ¿Esto qué significa? Que tenemos un espacio especializado que es el Consejo Local de Seguridad para las Mujeres,
que hace parte de las acciones de implementación del sistema Sofía, que nos permite tener un espacio donde están todas las instituciones, la policía, la alcaldía, la comisaría, integración social, el hospital y la Secretaría de la Mujer, por supuesto, donde charlamos y conversamos en torno a cómo podemos articularnos para poder resolver las problemáticas que en seguridad afectan a las mujeres. Y la seguridad no es solamente lo que ocurre en el espacio público, sino también en el espacio privado. Yo tengo en mi cabeza la posibilidad de que en un plazo más o menos cercano logremos consolidar una red de universidades de la localidad, donde obviamente es prioritario que la universidad pedagógica se articule y todos los espacios que podamos generar de acción, pero también de prevención y de, por ejemplo, hablaban de una ruta institucional interna para la atención a mujeres víctimas. Eso es importante también, que las instituciones lo conozcan y se articulen en ese sentido. Entonces estamos en total disposición para poder pues articularnos con la universidad, pero también poder llevar también afuera y traer al interior de la universidad aquellos servicios que por ley, por un asunto que el Estado tiene que cumplir pues con garantizarle a las personas sus derechos, pues digamos que es nuestra labor como instituciones como tal. Entonces la idea también es lograr servir como puente para poder, pues no sé, como traer la acción institucional a la universidad, pero también llevar hacia afuera esos problemas que parecen estar enrejados, ¿cierto? En las cuatro rejas de la universidad y no salen de ese espacio. Bueno, desde la mesa de género este semestre hemos realizado varias acciones. Una de ellas fue la realización del segundo coloquio de estudios de género en la universidad, lo que lo denominamos polifonías de género, justamente como en esa intención de visibilizar las diferentes interpretaciones, acciones, lecturas y apuestas que hay desde el enfoque de género, derechos de las mujeres, desde las identidades no normativas, etc. Bueno, en segundo lugar, participamos de la Semana por la Paz con una actividad que denominamos Trenzando la Paz. Las mujeres paz harán cuando, e invitamos a la comunidad a que escribiera qué condiciones son necesarias para que las mujeres efectivamente podamos vivir en un contexto de paz. Pero además de participar en eventos, hemos iniciado un proceso estructural, si se quiere, para la universidad, que es todo el proceso de atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia, con la participación de la profesora Osana Medina, que es una especialista en todo el tema de atención psicosocial, que nos ha dado bastantes frutos en términos de poder identificar los tipos de violencias de las que son víctimas las mujeres en la universidad. El primer cuidado para las mujeres específicamente es el cuidado de sí misma, el cuidado de su salud física, de su salud sexual, de su salud emocional. Es hacer conciencia de que este cuerpo nos pertenece, que nosotras somos las primeras llamadas a cuidarlo, a protegerlo, hacer conciencia que tenemos un cuerpo. El patriarcado nos ha quitado el cuerpo a las mujeres, entonces el primer cuidado es este territorio, viéndolo como un territorio de paz, de tranquilidad, de amor, de deseo, de pasión, y no un cuerpo para la violencia. Bueno, el propósito final de este ejercicio es básicamente la incorporación de la transversalización de la igualdad de género como estrategia en todos los planes, programas y proyectos de la Universidad Pedagógica, lo que implica efectivamente ubicarse en términos de política pública educativa en la formación de maestros y maestras que nos permita avanzar hacia una educación no sexista, que nos permita avanzar a un entorno libre de violencias basadas en género, que nos permita avanzar hacia una convivencia mucho más armónica entre todos y todas.